Y es que encima se me ha roto el palo. Ay, me siento humillada, ultrajada. Y sí, me ha comido el coño, pero es que encima me lo ha comido mal. ¡Ay! Y encima los gorilas seguro que ni existen. Si es que en el mundo no hay más que gente mala. ¡Ay! ¡Preciosidad! ¡Mira los gorilas! ¡Si yo pensaba que los gorilas rosas no existían! ¡Ay! 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 Rosaura, quisiera ser la luz del amanecer que brilla y que te calienta. Inocente y fiel, confiada Rosaura, alma de pastel, nuestra dulce Rosaura. Lo ha pasado mal por ser frágil como una flor. Siempre alegre, no puede mentir nuestra ingenua Rosaura. Todo por sentir, solidaria Rosaura, toda corazón, y es que aún cree en el amor. ¿Así vamos a trabajar? Sí, parece que están todos ocupados. Ah, mira, este está libre. Espérame aquí, cariño, que voy a mear, ¿eh? Vale. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Y mientras en la cárcel infanta Chris, Joplait iba a misionar, en la selva lésbica Fauna se despertaba de una siesta reponedora. ¡Maricón, qué siesto el mezao! ¿Dónde está esta? ¡Oh! ¡Oh! Me tengo que despejar, mi amor. ¿Dónde está? ¿Qué haces aquí? Estoy esperando a una amiga que está en el baño. ¿A una amiga? ¿A una amiga? ¿Qué amiga? ¿No tienes suficiente con la baliza que teníamos ayer? ¡Ah! ¿Qué pasa, cariño? ¡Agente Chiqui! ¡Qué guapa estás! Veo que has usado la crema que te recomendé. Hola, buenas tardes, Central. Sí, soy Fauna. Ajá. Mira, me he quedado dormida y la verdad que no sé ahora mismo dónde estoy. ¿Flora? No lo sé, ya sabes cómo es Flora. Flora de repente desaparece y todo queda para mí. No, a la chica que estaba persiguiendo la he perdido. Y realmente no sé dónde está. Flora, no tengo ni idea. Y la otra la he perdido ahora mismo. No sé dónde puede estar. Ajá, ¿qué solución me da? Ajá, ajá, muy bien, está bien, ¿de acuerdo? De acuerdo, bien. Esperaré instrucciones a que usted me diga. Muy bien, mi amor. Gracias. Corto y cierro. Hasta luego, cariño. ¿Qué haces con esta? Esta es amiga mía. Esta, sí. Mira, ten mucho cuidado con ella, ¿eh? No, no te preocupes. La tengo domesticada. Y ahora vamos a comer, que nos espera, que esto no se alimenta solo. Gracias a Joplait salía airosa de la situación, pero el nudo que se me hizo en el estómago de los nervios me dejó con las piernas temblando y un sudor frío saliendo de mis poros. ¿Dónde vais? No te oigo. ¿Qué? ¿Dónde vais? ¡Hostia! A comer, vamos a comer. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya estáis tomando! ¡Ay! ¡Gorilita! ¡Cosita mía! ¡Que soy tu amiga! ¡Mira, soy rosa como tú! ¡Ay! ¡Tranquilo que no te voy a hacer nada! ¡Ay, mi gorilita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi cosita! Y formadas en filas de dos, a las presas que habíamos trabajado en la limpieza, nos dispusieron a bajar al comedor. Todas teníamos hambre, pero todas coincidían también que la comida dejaba mucho que desear. Mientras, Fauna se ponía en marcha en busca de pistas tras Valentine Mariño. ¡Ja, ja! Usted tiene que estar cerca de acá. Eso reciente huele. Huele reciente, mi amor. Sí, señor, te daré casa. Venga, chicas, que os iba la puta comida. Hoy tenéis suerte y viene con tropezones. Una a una, las presas fuimos atendidas por aquella mujer gruñona que, aunque también era presa, tenía ciertos privilegios al ser una de las pocas cocineras de la prisión.
Yo tenía tanta hambre que me daba igual que entre esos tropezones se encontraran moscas o ratas. Total, ya probé mosca gigante una vez con mi hermanita y no me supo tan mal. De todas formas, protestar en aquella prisión no era la mejor opción, como demostraba el miedo que le tenían algunas presas muy peligrosas a las guardas de prisiones. Cintia, cariño, ¿me puedes dejar a Rosaura que se siente aquí al lado mío? No hace falta. Cintia me cedió su sitio a regañadientes y yo no entendí por qué Joplait, siendo tan popular, me había elegido a mí para sentarme a su lado. Gracias. De nada. Valentine se acercaba a la gorila rosa con mucha sensibilidad y cariño. ¿No ves cómo no pasa nada? Así. ¡Ay, no! ¿Qué hace? Que estoy muy sensible. ¡Ay, gorila! ¡Otra vez no! ¡Gorilita! ¡Ay, gorilita! Ahí viene esta. ¡Cuidado con ella! La próxima vez te quedas sin comer. En todas las prisiones siempre hay gente perra y conflictiva. ¿Qué? ¿Qué pasa? Fauna, escopeta en mano, se acercaba cada vez más a su presa y estaba dispuesta a llegar hasta el fondo del asunto derramando sangre si hacía falta. Mira, corazón. Hugo. Muy bien. Pecho. Una langa. Muy bien. Cabeza. Anga. Ay, qué bonito eres. Ay, mi cosita, qué lista eres. Lista, que eres muy lista. Tú eres la nueva, ¿no? ¿Qué tal tu segundo día? Muy bien. Estoy un poco dolorida, pero he estado todo el día trabajando en el baño y estoy muy contenta. ¡Comed, no habléis tanto! ¡Vamos! Valentine y la gorila enseguida comenzaron a jugar entre ellas, mientras Fauna se acercaba más y más, poniendo todos sus sentidos al máximo. Cualquier olor, cualquier sonido le podía conducir a encontrar a aquella mujer que perseguía y que seguía creando vínculo emocional con la gorila a través del juego. Ese mismo juego y su consiguiente movimiento hizo que Fauna pusiera toda su atención en un punto rosa que vio entre la maleza. Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido la comida? Estaba asquerosamente rica, ¿eh? Es lo mejor que he probado nunca. Igual pido para repetir. A Lorena Meyer se le estaban llevando los demonios al ver cómo Joplait se llevaba todas las presas de calle con sus chistes facilones. Hay que ver qué tía más rara. ¿Qué tía más rara? Rosaura. Tú que eres la nueva, prométeme que tendrás cuidado con ella. Dime, ¿tendrás cuidado? Sí, tendré cuidado. Por un lado me emocionó mucho que Joplait se preocupara tanto por mí, por otro sentí lástima por Lorena y su forma de ser. Debía de ser muy duro estar siempre a la defensiva. Y Valentine observaba a sus gorilas jugando mientras deseaba formar parte de su manada, sin sospechar que la muerte estaba planeando cerca en forma de cazadora travesti. ¡Un gorila rosa! ¡Gorila rosa! Pero el destino y un giro de suerte hizo que la muerte se esfumara como un pajarito asustado. ¡Ves! ¡Ay! ¡Como yo tenía razón! ¡Ay, mi amor! ¡Mierda! ¡Ay, mi gorilita! ¡Ay, cómeme el coño otra vez, aunque lo hagas mal! ¡Cómemelo! ¡Ay, mi gorilita! No puedo disparar. No tengo suficientes balas para matarlas a todas. ¡Se acabó la comida! ¡Venga, a vuestras celdas, vagas!
Las presas nos levantamos de la mesa lo más ordenadas posible y nos dispusimos a pasar el resto del día encerradas en nuestras celdas. Fauna se había quedado petrificada ante tanta belleza, sin sospechar que otra gorila de la manada se había fijado en ella, mientras disfrutaba de ese momento guayar, participando también del placer que se procesaba mutuamente esas dos jóvenes en aquella selva lésbica, y que le estaba recordando aquel encuentro lésbico con su compañera Flora, a la que de repente echó muchísimo de menos, a ella y a su destreza con la lengua. Bueno, Joplin, hasta mañana. Ha sido un placer haberte conocido. Igualmente, Rosaura. Espero que seamos muy buenas amigas. Yo también. ¡Ya estáis haciendo! ¡A vuestras salidas inmediatamente! Hasta mañana. Hasta mañana, Rosaura. Joplin no estaba acostumbrada a que nadie la abrazara de aquella manera, pero yo sentí tanto cariño por ella que no pude evitarlo. Míralas, que se han comido todo el coño. Y míralas cómo hablan. Necesito acercarme para saber qué es lo que están diciendo. Y después pedir refuerzos. Es una manada de gorilas tan bonita. Pero no me dijiste que eran rosas. Son unas gorilas preciosas. Claro, no te lo dije, porque son las últimas en su especie. Y hay que protegerlas con la vida, porque hay cazadoras furtivas que van a por ellas. Este sitio es perfecto. De hecho, tengo que avisarte, porque he visto antes a una merodeando. ¿A una cazadora furtiva? ¿Por aquí? Sí. ¿Qué me dices? ¿Qué hacemos? Tranquila, ya la he matado. ¿Cómo que la han matado? ¿Han matado a Flora? Claro, para eso nos pagan, para matar a las cazadoras furtivas. ¡Dios mío! ¡Tengo que salir de aquí corriendo! Fauna sintió un escalofrío de terror al notar la zarpa de algo en su espalda. ¡Ah! Y yo me disponía a ir a mi punto de recogida sin sospechar que iba a tener un encuentro imprevisto. Lorena Meyer se encontraba agazapada en una esquina esperándome. No me tengas miedo. No soy tan mala, como dicen por ahí. No, yo no pienso eso. Ten mucho cuidado con la Joplin, tu amiguita esa. ¿Por qué? Porque no es tan buena como parece. A mí me parece muy buena persona. Avísala que das. Fauna histérica perdida bajó las faldas de aquella montaña a toda velocidad y sin mirar atrás. La visión de aquella gorila a su espalda había sido demasiado para ella. ¡Vamos! Y llegué a mi celda con una sonrisa tonta de felicidad. Conocer a Joplin era lo mejor que me había pasado en mucho tiempo. Creo que por fin he encontrado mi sitio. Asimismo, Valentine pudo por fin llamar a algún lugar perdido del mundo, hogar.